Esta semana en Altamira, al rescate de la draga Tamaulipas. Inauguración de calles de concreto hidráulico en el ejido Francisco I. Madero y municipios libres con millonaria inversión y supervisión de construcción de la avenida Venustiano Carranza en la colonia Tampico Altamira. Sin educación no hay transformación. Firma de convenio con el Itabec, entrega de aires acondicionados, computadoras e inicio de construcción de cubiertas metálicas y semáforos peatonales. Multitudinario concierto de Víctor García para celebrar a las mamás y homenaje a los maestros de Altamira en su día. Entrega de unidades para la Dirección de Obras Públicas y Sistemas. 94ª reunión ordinaria del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas. Queda con ustedes el presidente municipal de la heroica ciudad y puerto de Altamira, maestro Armando Martínez Manríquez. Muy buenos días. Esta semana en Altamira. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Pues hoy estamos celebrando el Día del Maestro, 15 de mayo. Aunque bueno, nos adelantamos. El pasado viernes 12 de mayo celebramos a los maestros en su día ahí en la unidad deportiva y pues les fue muy bien. Muy bien, me dicen que por primera ocasión se les rifa un automóvil, pues qué bueno, ¿no?, que tuvimos la oportunidad. Ahí lo expliqué, lo dije, lo comenté, que ese automóvil no lo adquirió el ayuntamiento, no podríamos adquirir un automóvil y luego estarlo donando, no, porque formaría parte de los activos del municipio. Pero lo comenté ahí, que ya saben ustedes que a mí los empresarios traemos una luna de miel con ellos, y pues me apoyaron, me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te lo ponemos, si estamos apoyando con 10 millones de pesos para la operación y conservación de las dragas, pues que no te pongamos un automóvil. Bueno, pues lo pusieron y lo rifamos, y pues muy contentos los maestros ahí en la unidad deportiva, y pues qué bueno que tenemos la oportunidad de hacer ese tipo de colaboraciones. Pues aquí estamos de nueva cuenta en esta mañanera número 85. ¿Por qué el 85? Porque tenemos 85 semanas desde que inició la administración municipal. Tenemos 85 semanas que estamos informando semana tras semana, todos los lunes. Y después además también pues tenemos la mañanera, después de la mañanera tenemos las audiencias públicas que estamos llevando a cabo y que, bueno, pues ahí tenemos la oportunidad, aquí están todos las diferentes dependencias, los directores de las diferentes dependencias, y pues tenemos la oportunidad ahí de que reciban directamente sus solicitudes. Y en el reporte COVID, pues quiero comentar que vamos bien, seguimos en semáforo verde, todo el estado de Tamaulipas, y pues quiere decir que nos estamos cuidando muy bien. Y bueno, hace un momento veíamos aquí el Día de las Madres, mira nada más, ¿cuánta gente? Llena toda la plaza completamente, la explanada, la calle Quintero, y muy bonito. Pues ahí aquí le voy a dejar el lugar a Rosy para que les platique. Miren nada más, qué bárbaros. Aquí pues le doy las gracias a quienes nos acompañan hoy, y en un momento más lo comentaré. Buenos días a todos. Quiero compartirles que nos vestimos de gala para celebrar el Día de las Madres, donde más de 5,000 mamás fueron homenajeadas aquí en nuestra Plaza Constitución, en un hermoso festejo que hicimos con mucho cariño para todas ellas. Son las reinas de cada hogar en Altamira, y pues así las festejamos. Entre rifas, números artísticos, la presentación de nuestro coro Panarti, la presentación del grupo Social Class, un mariachi y la presentación estelar de Víctor García. Sin duda les garantizamos una noche inolvidable para todas ellas, porque se lo merecen. Les comparto el video que resume este gran evento. Es tiempo de apapacharlas a todas ustedes, de que sientan ese gran cariño, ese cariño y ese respeto que todas ustedes se merecen. Todo mi respeto y admiración para todas
a cada una de ustedes. Y muy especialmente hoy felicito a mi mamá que está hoy aquí con nosotros. Ser madre es un gran privilegio que nos dio Dios. Somos dadoras de vida, somos creadoras y tenemos ese don supremo de dar amor. Que hoy viene ante lágrimas de felicidad. Ella es la ganadora de este refri. Quiero felicitarlas a todas y cada una de ustedes, porque hoy es un día muy especial, el Día de las Madres. Yo me siento feliz porque Dios ha bendecido a nuestro pueblo de Altamira. Y me siento muy feliz porque pueden estar aquí en presencia física y eso nos permite poderlas felicitar de manera personal. Bueno, ¿quién estuvo ahí? ¿Estuvieron todas las mamis? Qué bueno, qué bueno. Esta semana también homenajeamos a nuestro personal de enfermería en el marco del Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros. En el sistema DIF Altamira reconocemos que ellos son la columna vertebral de cualquier sistema de salud y estamos muy agradecidos por el excelente trabajo que han venido haciendo, ya que la ciudadanía lo dice, lo aplaude y lo celebra, porque somos congruentes con la visión desde el primer día, de brindar un servicio con auténtico sentido humano y también de ser el brazo fuerte de esta administración. Mi más sincero y puro agradecimiento y reconocimiento a todos esos llamados ángeles blancos de la salud por su incansable labor a favor de las familias de Altamira. Y bueno, para cerrar esta intervención de esta semana, quiero comentarles que la ruta del Camión de la Esperanza sigue vigente recorriendo varios puntos de Altamira. Ya llevamos una semana de este mes de mayo. Lo especial de esta ruta es que en esta edición hemos incorporado, con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria número 12, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos, así como la entrega de inyecciones anticonceptivas, pastillas y condones. Agradezco la alianza estratégica con la jurisdicción para seguir generando bienestar con las mujeres de Altamira a través de la prevención y el cuidado
de la Salud. En esta primera semana se han brindado 175 servicios, de los cuales 99 son Papanicolaou y 76 mastografías. En todo lo que va hemos llevado, de esta administración, hemos llevado a la población femenina 1,987 mastografías y 3,769 Papanicolaou. Hoy lunes 15 de mayo el camión de la Esperanza estará en Miramar, en la delegación sur. El martes 16 y miércoles 17 estará aquí en la zona centro, aquí en la plaza principal. El jueves 18 y el viernes 19 estaremos en el campo de fútbol de la colonia Pescadores. Así estará esta semana. Muy buena semana para todos. Felicidades y muchas felicidades a los maestros hoy en su día. Gracias. Pues muy bien, pues fíjense que muy bonito evento, la verdad que nos divertimos bastante ese día, el pasado día 10 de mayo que celebramos a las madres. Me cayó bien Víctor García, fíjense, la verdad les voy a decir honesto, les voy a ser honesto. Cuando estaba en la academia, como yo que no, este cuate, pero me dijeron, pusimos a consideración ahí en el DIF, a ver, ¿quién quieren traer? Y pues ahí dijeron todas, no, pues que Víctor García. Bueno, pues, ¿qué tendrá Víctor García? Cuando llegó a la rueda de prensa dije, ay, Víctor García. Pero bueno, pero ya en la noche, ya tuvo un evento muy, muy bonito, la verdad muy alegre, muy participativo, muy colaborativo y pues creo que la pasaron muy bien. Y uno que otro colado que estábamos ahí, pues también la pasamos bien. Y luego de repente que truena y estaba cantando ese, parece que va a llover, oye, que empieza a llover. Oye, le digo, no hombre, Víctor, no traigas el... Se aventó fácil 2 horas y media ahí, y pues nosotros también acompañando a las madrecitas en su día. Muchas felicidades nuevamente. Y pues yo le quiero aquí tengo las personas que, los servidores públicos que están, pero ahora voy a empezar por Doralicia Chío Gallardo. Gracias, Dora, por estarnos comentando a través de las señas todo lo que estamos diciendo aquí. Muchas gracias, Doralicia Chío Gallardo. También tenemos aquí a los servidores públicos del Estado que nos acompañan hoy. Le damos las gracias a la contadora pública América Yaricia, jefa de la oficina fiscal, Yari, buenos días. Robert Martínez Flores, también de subdirector regional del Centro de Emergencias de la Zona Sur, Protección Civil Regional. Robert, gracias. Está también Jorge Luis Cisneros Martínez, del CREDE. ¿Cómo estamos, maestro? Buenos días. Gusto saludarlos. También están aquí la síndico Blanca Leticia Guzmán. Está también Norailda Sánchez, la regidora. Juan Adrián Olvera Tavera, regidor. Ahí está. Adrián, las gorditas, Adrián. Tráetelas. Ah, ya me pusiste aquí un café. Luego también tenemos aquí a Giovanna Flores Torres. ¿Dónde está Giovanna? ¿Te levantaste, Giovanna? 13º regidor. Doctor Sergio Valdés Trujillo también está con nosotros. ¿Ya son todos? ¿Están llegando nuevos? Míralos, aquí están llegando, Abelardo Garcés, que eso es Juan Antonio de Anda, bienvenidos. Y tenemos también aquí algunos directores que ya llegaron, Teresa del Carmen Torres Amador, la Contralora, Santiago Cerecedo, el delegado de Tránsito, Luis Roberto Márquez, director de Servicios Públicos, Omar Hernández Leines, gerente general de Comapa, Jesús Antonio Rodríguez, director de Administración, Claudia Fernández, directora de Desarrollo Económico, María Luisa Cuevas Rivera, directora de Protección Civil, María del Carmen Romero Hernández, directora de Educación, Keila Edith Reyes, directora técnica, Daniel Alberto Marín Castillo, director de Bienestar Social, María del Carmen Gallegos Vázquez, directora de Cultura, Carlos Alberto Arriaga, director de Deportes, Rubén Herbert, director de Ecología,
Cintia Jaime, coordinadora de comunicación social, Yara Lisbeth, titular de la unidad de transparencia, Rigoberto Silva Maya, director particular, Delia Margarita Horta, directora del sistema DIF, Naibi Araceli Castillo, directora general de administración, y Juan Pablo Ingram, director de bienestar animal. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense que les quiero comentar que ahorita que veamos en el resumen, pues sí, estuvo con nosotros el director del ITAVEC. Bueno, pero antes tuvimos la inauguración de calles de concreto hidráulico en el ejido Francisco y Madero y municipios libres. También estuvimos en la supervisión de construcción de la avenida Venustiano Carranza, que ya estamos pavimentando de concreto hidráulico. También en esta firma de ITAVEC entregamos, nos acompañó el director de ITAVEC, bueno, me lo pusieron más adelante. Luego me dicen que no llevo el orden. Bueno, lunes 8 de mayo. Iniciamos la semana con honores a la bandera en la Escuela Primaria General Emiliano Zapata, donde supervisamos los trabajos de la construcción de la barda perimetral. Ahí le agradezco al profesor José Guadalupe Nava González, director del plantel, y al supervisor de la zona escolar 246, el profesor Roberto Ray Espinosa. En esa escuela se apoya con un personal de intendencia municipal, y por parte del sistema DIF reciben pláticas del programa de prevención de violencia infantil. Miren, ahí estamos ya reparando la barda. Ahí vamos a reparar también el área de comedores. Ahí empezamos ya a construir una parte de la barda que no había, y otra parte que vamos a rehabilitar, que está en malas condiciones, ¿verdad? Ahí está el director de la escuela, ahí está el síndico también, y pues los niños muy participativos, como siempre, cargándome de energía. A todos nos cargan de energía, a todos los que, gracias Adrián, a todos los que llegamos ahí a la escuela, pues una escuela que está en la colonia Altamira, sector 2, uno de los sectores más antiguos de Altamira y más de los más abandonados. Miren, los baños que están ahí atrás, pues están colapsados, y pues esos los vamos a demoler, porque están en malas condiciones. La cubierta metálica también está en malas condiciones. Miren los tableros cómo están, miren nada más. Un total abandono. Total que ya llegamos a esta escuela y la vamos a restaurar completa. Vamos a pasar ese antes y el después en unos 2 meses para que vean ustedes cómo la transformamos esa escuela. Emiliano Zapata. También estuvimos... Hay un video aquí. Es muy importante, señor presidente, tenerlo con nosotros, porque toda la comunidad escolar, maestros, padres de familia, alumnos y autoridades que están con nosotros educativas, nos damos cuenta que es una persona de palabra, que la semana próxima pasada que nos visitó y nos dijo que estaríamos recibiendo los apoyos, y lo estamos viendo. Me da muchísimo gusto que lo que se dice se cumple, y que todos nosotros lo vamos a agradecer infinitamente. Esto nos pone muy contentos, porque le repito, usted dijo, van a tener estos apoyos, y aquí lo estamos viendo. Muchísimas gracias por su apoyo, y usted está con nosotros, y todos nosotros estamos con usted cuando usted lo necesite. Los padres de familia, maestros y alumnos, la comunidad general de la Escuela General Emiliano Zapata. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien,
ya les comentaba lo que estamos haciendo ahí. Fíjense que luego me fui a la 94 reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, el IMEPLAN. Ahí estuvo presidida esta reunión por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la arquitecta Karina Lizeth Saldívar Lartigue. Y pues se trataron diversos asuntos que tienen que ver con el desarrollo urbano de la metrópolis, estrategias de movilidad sobre las vialidades principales como la Avenida de la Industria y la Avenida Hidalgo, además los avances de los trabajos en el campo de los límites municipales oficiales, trabajos de las cuales la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Altamira lleva liderazgo al ser la única dirección de los tres municipios que cuentan con un aparato RTK GPS, lo cual nos pone al nivel que pide el INEGI para este tipo de trabajos. Esto entre otros temas que atañen a los tres municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Fíjense que yo soy un amante de la tecnología, y siempre me gusta estar a la vanguardia de la misma. Y cuando me plantearon que necesitaban un aparato, un GPS, este RTK, el desarrollo urbano, y me decían que era de última generación y que al nivel del INEGI, que los aparatos que ocupaban el INEGI, dije, madre Dios, ¿cuánto irá a costar eso? Y pues a la hora que me presentaron las cotizaciones, pues el aparato cuesta 300, ¿cuánto costó? ¿Dónde están los que compraron el aparato? 340 y tantos mil. ¿Cuánto costó? ¿No está aquí Tomás, Gerardo, Vadillo? Alrededor de 400 mil. Fíjense nada más, Fíjense lo que cuesta un aparato de esos. Pero ¿saben qué? Pues no lo tiene nadie más que nosotros. ¿Pero saben para qué nos sirvió? Les voy a decir. Para determinar que donde termina la parte de Ciudad Madero, de donde viene por el corredor urbano, y para delimitar completamente los límites de Tampico con Madero y con Altamira, pues nos sirvió bastante, porque nos dimos cuenta de que pues están corridos desde la señalización donde empieza Altamira y termina Ciudad Madero, alrededor de 340 metros, algo así. ¿Y saben cuántas hectáreas estaban ya metidas en Madero que son de Altamira? 134 hectáreas. Y entonces, pues ahí lo estuvimos viendo, ahí está el director de Obras Públicas de Ciudad Madero, y pues estuvimos viendo eso, y ya están de acuerdo, ya están fijados los límites. Nosotros empezamos donde está Fundadores, exactamente, que va una línea con la 17 de enero, el fraccionamiento de Ciudad Madero, y ahí empieza Altamira. No, pues nos lo corrieron para acá, ya casi estaban adentro de Belamar. No, si les siguen, pues al rato Belamar también es Ciudad Madero. Pero ya hubo el acuerdo, ya se está trabajando con INEGI, con este aparato que les digo que costó una lana, pero que nos ha servido bastante, y les voy a decir algo, no lo tiene Tampico, no lo tiene Madero, y no hemos checado para otras ciudades, pero bueno, nosotros estamos con la tecnología al día, lo pudimos adquirir y pues ya resolvimos esto. Ya nada más se está esperando los trámites de que tienen que hacer INEGI, porque ellos lo tienen que ubicar muy bien en sus… Fíjense cómo es ese aparato. A ver, explícalo, Gerardo, ¿cómo funciona? Explícalo, préstale un micrófono ahí, porque es alta, la más alta tecnología que hay, ¿Qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente, como lo dice el presidente, este aparato es de alta tecnología. Pues el INEGI tiene cierto tipo de coordenadas que no concuerdan con las coordenadas arbitrarias. Este aparato costó alrededor de 400 mil pesos. Cuando estuve yo en desarrollo urbano, se lo solicitamos y el presidente inmediatamente dijo que sí. Y es de alta tecnología, vía satelital. Hay diferentes satélites. Realmente captura, pues el que esté más exacto. Hay un error mínimo de error, dependiendo como esté nublado o que esté despejado. Y pues así funciona, presidente. Muy bien, no, ya nos dimos cuenta que sí. Por lo pronto ya recuperamos 134 hectáreas, por lo pronto. Y se van a tener que correr. El señalamiento que puso Ciudad Madero lo va a tener que correr hacia Ciudad Madero, donde están los límites de Fundadores. Y ahí
hay una entrada hacia la playa. Tenemos una entrada a la playa. Es un camino de vecinal de toda la vida. Yo me acuerdo, imagínense, cuando se construyó el corredor urbano, ahí había acceso a la playa nuestra, que ya es Altamira, ¿sí? Y pues ahí con Belamar estamos planeando ahí con ellos a ver si podemos hacer un desarrollo ahí para la playa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una escollera pequeña, ¿sí? Para que se forme una playita y ahí podamos tener también acceso a ese bello lugar que tenemos. Muy bien, fíjense cómo la inversión genera cosas positivas, ¿verdad? Y pues, si no tuviéramos ese aparato, no tiene Tampico Madero, o sea, difícilmente hubiéramos podido haber hecho nosotros todos los trabajos de campo en los límites municipales oficiales, trabajos de los cuales la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Tamira lleva liderazgo a ser la única que cuenta con este equipo. Asistieron también como parte de la Junta de Gobierno el alcalde, asistimos ahí, el arquitecto Luis Carlos Leal Contreras, director de Obras Públicas de Ciudad Madero, el arquitecto Carlos del Castillo del municipio de Tampico, el diputado Jesús Suárez Mata, también estuvo el coordinador de fortalecimiento institucional, también estuvo el arquitecto Rommel Samuel Silva Saldaña, la arquitecta María Silvia Montal Botello, directora general de IMEPLAN, y también estuvo mi amigo Marcelo Abundis Ramírez. De manera virtual participaron la diputada Úrsula Mojica en la Junta de Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que preside la licenciada Adriana Lozano Rodríguez, y el ingeniero Pedro Cepeda Anaya, respectivamente, de la Secretaría de Finanzas. Y esto del IMEPLAN, fíjense, esto me tocó a mí legislar en el 2006 la constitución del IMEPLAN, Instituto Metropolitano de Planeación. Y es muy importante recuperar este organismo, ya lo estamos haciendo, yo felicito a la arquitecta Karina, secretaria de Desarrollo Urbano, que le está dando el empuje y la importancia de este instituto. Y pues, a través de él, pues obviamente que su nombre lo dice, Metropolitana de Planeación Estratégica, quiere decir que a través de él, pues se tienen que hacer conjuntamente el desarrollo urbano, equipamiento y todo lo que tenga que ver con acciones de gobierno de los tres municipios de manera coordinada. También les quiero comentar que estuve con mis amigos del Club Rotario Altamira Miralta, donde tuve la oportunidad de intercambiar opiniones para el bienestar de la sociedad. Ahí hicimos un convenio verbal que lo vamos a poner por escrito. Ellos me dicen que nos pueden ayudar a través de la gestión con sillas de ruedas. Y entonces les dije, bueno, miren, sillas de ruedas y aparatos funcionales, pues con el DIF ya me comprometí, Rosy, que firmar un convenio con el Club Rotario Altamira Miralta, ¿sí? Y estuvimos en un ambiente muy agradable. También me dicen que pueden ayudarnos a conseguir equipo de bomberos en Estados Unidos, en muy buen estado. Yo les dije, miren, vamos a un compromiso, ustedes consíganmelo y nosotros nos lo traemos para acá. Bomberos necesita urgentemente equipo. Ya estamos en tratos, en plática con este Club Rotario de Altamira. Nos dijeron, no, hombre, nosotros te lo conseguimos, sí, a nivel. Nada más que luego me pusieron, pues no una condición, sino una invitación que forme parte del club. Pues ya lo estamos revisando. Yo les digo que pues con mis actividades que tengo es complicado, pero me invitaron como socio honorario. No tengo que estar en todas las reuniones y en todos los eventos, y pues me da mucho gusto que tengamos este acercamiento con este club importante de nuestra ciudad. También felicitamos el día martes 9 de mayo el cumpleaños del secretario general de gobierno, mi amigo Héctor Joel Villegas González. También estuvimos ahí felicitándolo. Es un excelente servidor público, es el brazo fuerte derecho del señor gobernador y está haciendo un extraordinario papel en nuestro estado. También ese día estuve en la supervisión de las dragas como parte del rescate ecológico del sistema lagunario. Ahí estuvimos, miren, ahí está la draga que ven al fondo, es la draga que adquirimos, la draga que ven aquí atrás de mí, es la draga que tuvimos un incidente con ella. Ahí, ustedes la ven en el agua, la tuvimos siempre en el agua, transitó desde la laguna de Chairiel, que es donde estuvo 12 años, la transitamos aquí, aquí estamos en la bocatoma de la planta Duport, ahí bajando con agua, estaban equipando el sistema hidráulico, ¿verdad? De ahí la draga se movió al punto donde tuvo el incidente, ¿verdad? Y en un momento más vamos a platicarles, ya hicimos ya dos videos, el sábado a las 5 de la tarde y ayer domingo a las 12 del día, con las autoridades federales, estatales, municipales, regionales, informando, porque pues apenas apareció la draga con
se empezó a hundirse y pues ya estaban los zopilotes dando vueltas por todos lados. Ustedes ya saben, ¿verdad? Pues no ayudan en nada, no sirven para nada, pero sí para estar criticando nada más. Yo quisiera que me criticaran las cosas positivas que hemos hecho en la administración, pero están callados. Nada más sale algo y luego. Que la inversión que habíamos hecho de 40 millones de pesos, que habíamos tirado el dinero público y que no sé qué, ni siquiera sabía ni cuál draga era y ya estaban encima. Pero bueno, ustedes saben que así son, ¿verdad? Los que tantos años estuvieron en el gobierno no hicieron nada, absolutamente nada. La gente lo dice allá afuera, pero eso sí, ahorita todo lo que hacemos lo están criticando, pero bueno. Dicen que quieren regresar porque nosotros no funcionamos. Pues sí, pero pues ya saben lo que quieren, lo que deben de regresar, ya saben qué es. Bien, en un momento más vamos a tener aquí la explicación de lo que sucedió. Tuvimos una falla mecánica. Pues aquí está ya. Sí, el pasado viernes hicieron las pruebas de funcionamiento a la draga Laguna del Champayán, verificando los motores, tanto el principal como el auxiliar, así como el sistema hidráulico de zancos, winches, bombas hidráulicas del sistema de corte de la draga. Todo quedó debidamente probado, inclusive se dragó con material de carga a solves y no presentó ninguna falla, tanto en lo mecánico como en lo hidráulico. Sin embargo, se presume que falló un sello del cordón grafitado en el prende de la bomba principal y manguera de motor de servicio, cuyo motor es mantener el sistema de enfriamiento en los equipos y accesorios hidráulicos de la draga. Tras el desperfecto, el cuarto de máquinas, la mañana de este sábado se hundió. Al lugar acudieron autoridades de apoyo de Altamira, direcciones de Protección Civil y Ecología, Cuerpo de Bomberos, Asipón Altamira, de la Comisión Nacional del Agua, Capitanía de Puerto, para verificar los trabajos que ahí se realizan. También estuvo la Profepa, también estuvo la Semarnat, todas las dependencias federales, estatales y municipales para revisar el tema. Y pues informamos ese día, acerca de lo que estaba sucediendo, porque eso ha sido mi política pública permanente de mi gobierno, de estar informando de todo lo que hacemos. Y bueno, pues ahí está, esa es la draga de nosotros, la que compramos, al 100% funcionando, auxiliando los trabajos de la draga que tenemos del gobierno del estado. Y que pues, como lo dije el lunes pasado, que estaba en prueba de revisión, estaba en prueba de completamente, no la habíamos todavía el lunes pasado metida en el agua. El martes ahí vieron ustedes la foto que publiqué en mi Facebook, donde estaba todavía acá en la planta Dupor. Y pues explicamos muy bien ahí el tema el sábado, luego ayer domingo. Estuvo el director general de Conagua, el ingeniero Felipe Chiu, y pues todas las autoridades dicen que nos van a demandar. Bueno, pues adelante, pues que lo hagan, ¿verdad? Estamos listos para contestarles, ¿verdad? Es un accidente. Miren, hay unos comentarios en las redes sociales que dicen, oye, pues si compramos un vehículo nuevo y falla, el vehículo de protección animal que nos donaron, nuevecita la camioneta, ¿dónde está ahorita? Está en la agencia, nos falló y está en la agencia, ¿verdad? Modelo 2023, la camioneta que nos donaron para protección animal. ¿Mande? Sí, son fierros, sí. Miren, yo aquí le doy gracias a Dios que pues esto es recuperable. Gracias a Dios no hubo desgracias personales, gracias a Dios pues no tenemos una contingencia ambiental, sí, como nos la quisieron hacer ver. No, hombre, olvídense. No, ya estaban, ya que el pueblo ya estaba contaminado, ¿no? No, qué bárbaros. Sí, no se midieron, Pero fíjense, son tres personas, y uno encubierto, que siempre ha trabajado así, en la tenebra, toda su vida se ha dedicado a eso. Los tenemos bien identificados, ¿sí? Pues no están en la nómina, quieren estar en la nómina, pero pues no, y creen que de esa manera nos van a estar presionando. No, nosotros todo lo hacemos así, transparente, y fíjense, por ejemplo, compramos 22 camiones, 10 recolectores para la basura,
10 camiones para de volteo y 2 pipas de agua, 22 camiones nuevecitos. ¿Por qué no opinan de eso? Yo quisiera verlos opinando de eso. ¿Por qué no opinan, por ejemplo, de los caminos rurales que estamos haciendo? Porque uno de los que se pone a escribir ahí, pues es del campo, dice que quiere mucho el campo. ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no comenta los caminos rurales que estamos acercando a 8 poblaciones rurales al centro de la ciudad? Pero además de eso, una motoconformadora, 2 retroexcavadoras, una excavadora, un vibro compactador, 5 máquinas nuevecitas, propiedad del ayuntamiento. ¿Por qué no escribe de eso? ¿Por qué no comentan que nunca había tenido el ayuntamiento equipo propio? Y también, pues, estamos sujetos a un accidente en cualquiera de esas unidades, ¿o no? Puede pasar. Pues Dios quiere y no pase, pero puede pasar. Y nos van a linchar porque sucede un accidente. ¿O qué? ¿Era mejor o es mejor hacer lo que hacían antes? Que no tenían ningún accidente ni incidente, pues porque no hacían nada. No tenían equipo, no tenían nada. Aparte de todo ese equipo, compramos una draga que es propiedad del pueblo de Altamira. ¿Cuándo se había visto eso? Claro, pues son fierros, todo puede fallar. Digo, ni nosotros tenemos la vida comprada, ¿o sí? Entonces, digo, y qué bueno que no hubo que lamentar ninguna pérdida humana, eso es lo que deberían de señalar, que no hubo pérdidas humanas. Lo demás, los fierros se recuperan y tampoco hay contingencia ambiental, como lo quisieron aparentar. Ayer las autoridades federales lo explicaron muy bien, ¿verdad? Y están monitoreando constantemente y se está trabajando constantemente con las mejores empresas de buzos que están tratando de poder poner a flote la draga, y la vamos a sacar y la vamos a reparar. Son fierros que se pueden reparar, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos y queremos que las cosas sucedan para bien de la ciudad, y es lo que estamos haciendo. ¿Que recibimos críticas? Pues sí, pues de los que no hacían nada. De ellos son los que nos critican, los que no hacían nada y nunca habían hecho nada, aún estando ahí en el gobierno. Pues sí, pues no les pasaba nada. Pues sí, pues no hacían nada. ¿Qué les podía pasar? Vivían en la completa oscuridad y en la completa opacidad total y absoluta. Nosotros estamos tratando de transformar Altamira, de cambiar Altamira, y lo estamos logrando paso a paso. ¿Que corremos riesgos? ¡Claro que corremos riesgos! ¡Claro! Si la administración es correr riesgos, nos asumimos, le apostamos al cambio verdadero. ¡Claro que es así! Yo toda mi vida he sido así. Nunca estoy estático, ni con miedo. No, esto no lo voy a hacer porque no, me puede pasar algo, me puede pasar esto, me puede pasar... No, hombre, yo no vivo con miedo. Es más, no sé ni qué significa esa palabra de miedo. Ni la conozco siquiera. No está en mi diccionario. Siempre he sido para adelante, siempre he sido propositivo, siempre he buscado cambios, transformaciones. Toda mi vida he sido así. Y vamos a seguir haciéndolo así. ¿Por qué? Porque es la esencia, la transformación es la esencia del ser humano. Desde que empezó la historia de la humanidad, todo ha sido transformación. Pero hay gente que se queda en el pasado, se queda estática y no cambia y no camina. Esos son los que están criticando ahorita. Gracias a Dios son muy poquitos, porque se dan cuenta de que no tienen el respaldo popular, porque no tienen la calidad moral que tiene nuestro gobierno. Por eso yo le agradezco primero a todas las dependencias federales, estatales, municipales y regionales que están al pendiente de este caso. Pero también le agradezco al pueblo de Altamira su confianza que tienen con nosotros. Muchas gracias por esa confianza que nos dan. Ahí están las redes sociales, lo pueden checar, lo pueden consultar. La ciudadanía está de nuestro lado, está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y eso pues es la fortaleza que tenemos, porque no tan solo hay que tener
el poder público, sino hay que tener también la calidad moral para poder gobernar de la mano y siempre tomando en consideración lo que el pueblo nos dice. Y pues aquí aprovecho para agradecerle a Daniel Gómez Hernández de la Profepa, de la Semarnat Federal, al ingeniero Espiridión González Navarrete de Conagua, a la ingeniera Mónica Miguel, jefa de laboratorio de Conagua, que también están haciendo pruebas y revisando el agua, la calidad del agua y todo. Ayer vino desde Reynosa, se trasladó el ingeniero Felipe de Jesús Chivo Vega, director general del organismo Cuenca Golfo de Conagua. También a Omar, que está al pendiente ahí de la draga, también a Rome, subdelegado regional de Protección Civil, a nivel local, a la maestra María Luisa Cuevas, que no se ha despegado ni un minuto de ahí con su equipo, igual que el biólogo Rubén Herbert, director de Ecología. También ayer estuvo el doctor Gabriel Arcos Espinosa y le está dando seguimiento puntual a este tema de la CIDIPOR de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También estuvo... también estuvo con nosotros el ingeniero Francisco Javier López Terra de Marterra. Ahí veía una información de esta empresa, hubo un derrame enorme en el puerto de Acapulco. Sí, nada que ver con esto, ¿eh? No, esto no. Y esta empresa fue la que controló la contingencia en el puerto de Acapulco y está con nosotros también auxiliándonos. Empresas de primera calidad y de un gran reconocimiento nacional e internacional que nos están apoyando. También el licenciado Félix Rico Uribe, de la Procuraduría Ambiental de la SEDUMA, vino ayer, yo le hablé a la licenciada Karina para informarle y mandó a su gente de la Procuración de la Procuraduría Ambiental. Y pues también estuvieron los empresarios, porque empezaron ahí, piensen nada más. No, hombre, tirando el dinero del pueblo. Fíjense nada más, qué comentarios, ¿eh? De veras que dan pena ajena, de veras, ¿eh? Sí, híjole. Bueno, pues que no siguen las redes sociales. No se dieron cuenta que el 1 de mayo firmamos un convenio de colaboración, de apoyo de la ISTAC, de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, por 10 millones de pesos para apoyarnos la conservación y mantenimiento y operación de las dragas. Firmó el señor gobernador de testigo de honor. Ya no se dan cuenta de todo eso. Pero bueno, cuando se trata de hablar por hablar, pues ya saben, así va a ser siempre. Muy bien, bueno, pues nuevamente yo le agradezco a todos los que participaron y están participando, porque nuestro objetivo es que la draga la podamos recuperar, la podamos llevar a un dique, sí, a un veredo y que podamos revisarla muy bien, a ver qué fue lo que sucedió, un dictamen, sí. Y les voy a decir algo, me tardé 32 años para ser presidente, lo que me tarde, pero esa draga, de que la ponemos a funcionar, la ponemos a funcionar. También le agradezco al señor gobernador que ha estado al pendiente, también le he estado informando de este tema, ¿verdad? Porque imagínense, hasta un senador de la República, Imael Cabello, imagínense ustedes haciendo un cuento grande a nivel nacional. Bueno, pues así son. Les quiero comentar también que estuvo de visita el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la frontera, vino en los temas aduaneros y pues... Felicitar al señor presidente, es la quinta ocasión que está con nosotros y pues muy contentos porque pues siempre que él viene a Tamaulipas, pues siempre nos deja algo positivo y seguramente así será. Y pues también les quiero informar que he sido invitado el 1 de junio a celebrar el Día de la Marina aquí en Ciudad Madero, en la región naval. ¿Y qué creen, quién cree que va a estar ahí? El señor presidente de la República. Vamos a tener la oportunidad de saludarlo personalmente, ahí de cerquita, muy cerquita, pues espero que sí. Y pues le voy a hacer una atenta invitación en ese momento
al señor presidente de la República para que visite Altamira, que nos visite, que venga Altamira para que vea el cariño y el aprecio que se le tiene y reconocimiento por la extraordinaria labor que está haciendo como presidente de nuestra nación. Y agradecerle también el impulso a nuestro puerto industrial, 30 mil millones de inversión impulsadas por el señor presidente de la República, anunciadas por él también en las empresas que están realizando los procesos de licuefacción del gas. Así que pues, cosas muy buenas para nuestro municipio nos ha traído el señor presidente, entre los programas, entre todos los programas sociales, aquí nos ha distinguido. Miren, nomás les pongo un ejemplo. El programa La Escuela es Nuestra, 48 escuelas, ¿saben cuántas se beneficiaron de las 48? A nivel Tampico, Madero y Altamira, de 48, ¿dónde está la maestra de educación? ¿Cuántas de 48? ¿Cuántas de Altamira? 43. Nada más imagínense. De 48 escuelas de la zona conurbada beneficiadas, 43 altamirenses. Ese es el tamaño y apoyo que tenemos de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, aquí lo esperamos el 1 de junio y ahí le voy. Pues que le voy a decir que se venga para Altamira. También les quiero comentar que tuvimos una reunión de trabajo con la Dirección de Bienestar Animal, con el Voluntariado Juvenil. La reunión se dividió en dos partes. La primera se platicó sobre el tema del proyecto de la Clínica Hospital Veterinario de Altamira y la recuperación del Parque y Generación Pet Friendly de la Laguna de la Florida. ¿Sí? Ahí estuvimos, ya hay un proyecto muy bueno. La segunda parte fue ya con los coordinadores y el director de Bienestar Animal, en donde se le hizo de conocimiento los alcances, avances y proyectos de la Dirección de Bienestar Animal. Ahí estuvo la médica veterinaria Vanessa Navarro, coordinadora médica de la Dirección de Bienestar Animal, la licenciada Rosa Elena Martínez Luque, presidenta del Voluntariado Juvenil, el licenciado Juan Pablo Ingram Araujo, director de Bienestar Animal en Altamira, y el licenciado Roberto de Jesús Pichardo Franzoni, al arquitecto Jorge Eduardo Robles Ramírez, el ingeniero Eddie Alan Ramírez Priego y el licenciado Héctor Raúl Rodríguez Cedillo, coordinador jurídico de la Dirección de Bienestar Animal. Pues lo que estamos viendo aquí, el tema es queremos ahí, ya tenemos un proyecto para instalarlo ahí en el área deportiva, recreativa de la colonia del fraccionamiento Laguna Florida. Sí, está muy, muy bonito el proyecto, lo estamos revisando. Vamos a ver cómo lo podemos ir cristalizando, pero al final, pues siempre los grandes proyectos, pues siempre empiezan por algo, por iniciarlo, y pues en eso estamos, ¿verdad? Y pues, gracias por todo lo que están haciendo por el bienestar animal, que ya se está notando fuerte, ¿eh?, el trabajo que están desarrollando. También les quiero comentar que tuvimos la inauguración de los baños públicos en el cementerio municipal, ¿verdad? Ahí estuvimos acompañando a Adriano Olvera, que ha sido promotor, impulsor de este cementerio, ¿verdad? Ya están ahí la entrada y pues, qué bueno, Adrián, que encabezas este tipo de acciones, porque son muy necesarias para nuestra ciudad. Pues también después nos fuimos a inaugurar de concreto hidráulico y alumbrado de la calle Benito Juárez, del ejido Francisco y Madero. Muy contentos por esto. ¿Hay video? Pásenla, por favor. Armando, y él ha trabajado duramente con el gobernador de Tamaulipas. Eso. Américo Villarreal. Muchas gracias por todos los que nos están acompañando en esta hermosa tarde de inauguración de la carretera. Aquí el presidente ha hecho no promesas, hechos. Es cuatro. Fuerte aplauso, que se escuche, que se sienta la alegría. Muchas felicidades. ¡Cuatro! Y ahí está el aplauso, la ovación. Muchas felicidades.
y el presidente de la escoba y del machete. Créeme lo que me divierto bastante cuando leo eso. ¿Sí? Pero ahí está la prueba de lo que estamos haciendo. ¿Mande? Ah, luego me pusieron ahí Armando DiCaprio, con la... No, me divierten esos cuates, de veras, me divierten. El Titanic. Pues, bueno, algo tienen que decir, ¿no? Pero fíjense, aquí se juntaron las dos calles, los dos videos, la calle Benito Juárez, que comunica a la escuela primaria, que une Francisco y Madero con Laguna de la Puerta. Y la otra es la avenida Tampico, que nos faltaba un cuerpo del bulevar y no había semaforización, ya lo instalamos. Ahí beneficia a Colinas de Altamira, Los Prados, Haciendas 1, 2, también a Los Ríos, Satélite, ves el tráfico que permanente, había ya muchos accidentes ahí, ya con el semáforo ya no tenemos accidentes, ya está regulado. Y aparte con el cuerpo que le faltaba del bulevar Tampico, pues ya también quedó listo. Así que pues aquí estamos ya en otra situación. Aquí estamos iniciando, a ver si está aquí, vamos a ver. Bueno, antes hubo una supervisión de la construcción de la calle Venustiano Carranza, de la colonia Tampico Altamira. Ahí transmitimos en vivo ahí cómo va quedando muy bonita esa avenida Venustiano Carranza. Y aquí no le estamos haciendo como le hacían en la anterior administración, que nada, es una avenida grande, en medio están las torres de la CFE y nomás pavimentaban por un lado. No, aquí estamos pavimentando los dos lados, completo. ¿Para qué dejamos cosas a medias, verdad? Y eso comunica a la Escuela Secundaria Técnica número 53 de la colonia Tampico Altamira. Así que pues está quedando muy bien y es una vía de comunicación también hacia las escuelas, porque tenemos ahí al lado la primaria y el jardín de niños. Tenemos también tuvimos la celebración del Día de las Madres, que ya comentó mi esposa, y el arranque de instalación de los semáforos del Boulevard Allende y Juan de la Barrera, que es lo que estaban pasando aquí. Ahí está, ahí, en ese lugar, ya se están instalando las bases para la semaforización. Vamos a comunicar la calle, lo que es la calle Juan de la Barrera. Sí, la calle Juan de la Barrera, que entra a la colonia Altamira, sector 3, y la que entra a la Altamira, sector 2, que va derechito a la escuela de Emiliano Carranza, que está aquí atrás de donde estamos ahorita, la calle Galeana. Eso también lo vamos a conectar. Y quiero comentarles que eso les va a dar seguridad a los niños. Ahí el delegado de tránsito hasta se paró en el centro del camellón del Boulevard Allende. Ahí nos estuvo explicando dónde iba una base, dónde iba la otra, dónde iba el semáforo peatonal. Y pues lo puso a consideración de la gente, los niños estuvieron de acuerdo, todos estuvieron de acuerdo, y pues me dicen que en 2 semanas está listo. Pues en 2 semanas vamos a inaugurarlo y van a ver ustedes cómo además de que pues le va a dar seguridad a los niños que atraviesan para ir a la escuela primaria Emiliano Zapata, ¿verdad? De la colonia Altamira, sector 2, pues del sector 3, pues le va a dar seguridad también a la vialidad de este tramo muy peligroso que tenemos aquí. Miren, ahí el delegado de tránsito, mírenlo. Ahí estaba diciendo ahí al constructor, mira, aquí vas a poner una base. Miren, ahí está. Y ahorita van a ver. No. Estaba haciendo su... Miren, ahorita se va a mover, va a decir, aquí va una base, presidente, pero aquí va a pasar los camiones de la recolectora de la basura, ya pasó uno. Sí, aquí pasan los taxis también, sí, y luego acá, de este lado, miren, ahí va el delegado de tránsito. No, qué bárbaro. No, miren, allá. Ahí nos va a decir ahorita que ahí va a poner otro. Oh, son 2 semáforos, el otro va en la Juan de la Barrera, que es donde dice Farmacia La Fe, hacia abajo, hacia la colonia, hacia la escuela secundaria técnica número 55, sí, y pues todo eso... Todo eso va a generar una gran seguridad, ¿eh? Porque como está ahorita, no, hombre, no, está muy peligroso. Pues así es como estamos avanzándole. Luego les quiero comentar que empezamos a hacer el pago
bimestral del ciclo escolar 2022-2023 del programa Transformando Altamira con becas. Esto dio lugar en el Sutra. Yo le agradezco a mis amigos del Sutra que nos facilitan sus instalaciones, porque pues están muy confortables, con aire acondicionado, con todo el equipo completo, y pues nos da la posibilidad de poder estar ahí. Ahí estuvimos entregando, miren, 600 pesos para primaria, 700 pesos para la secundaria, estoy hablando por bimestre. También le entregamos a un joven también representativo de los jóvenes que están a nivel superior, ya en la universidad, 2,000 pesos bimestrales. Sí, y pues ahí nos acompañó el doctor Juan Guillermo Mansur Arzola, director general del ITABEC. En esta cuarta entrega estaremos dispersando, tenemos autorizado por el Cabildo hasta 5 millones de pesos. En algunos casos no estamos llegando hasta 5 millones, pero bueno, eso es lo que está autorizado por bimestre. En este bimestre se beneficiaron 3,569 alumnos del nivel básico, 1,222 del nivel superior. Esto es entregado en ese momento, más aparte los que les llega por tarjeta. En total, estamos apoyando a 10,889 estudiantes y en esta cuarta entrega pues ya acumulamos 20 millones de pesos. Nos falta la entrega, la última del ciclo escolar 2022-2023, pues que va a corresponder a los meses de mayo y junio del 2023. Y con esto estaremos concluyendo este ciclo escolar con una inversión de apoyo de 25 millones de pesos en becas municipales directas a todos los estudiantes. A ver, quisiera que los que me están criticando que tiro el dinero, que me dijeran también, a ver, critíquenme de esto. ¿Cuándo se habían entregado 25 millones de pesos, más 5 millones que aprobamos en el ciclo escolar 21-22 y acumulamos 30 millones de pesos en becas municipales? Ahí se las dejo para que me digan, que me critiquen sobre eso también, a ver qué pueden argumentar. Muy bien, también les comento que el día de hoy se dispersará a los alumnos que reciben este beneficio por tarjeta y continuaremos pagando los de nivel primaria en la Escuela Primaria Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Y también les decía de la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Altamira y el ITABEC para fortalecer el programa de becas. Esto es bien importante, muy importante, porque ahora en el ciclo escolar 2023-2024 ya vamos a tener el respaldo del gobierno de Tamaulipas en becas. Y pues eso nos va a permitir tener la posibilidad de ampliar el universo de estudiantes que reciban más becas. Así que pues, qué bueno que aquí en Altamira se firma este convenio con ITABEC, y pues esto, como les digo, va a fortalecer la educación de nuestro municipio. Muchas gracias al señor gobernador por enviarnos al doctor Juan Guillermo Mansur, director general del ITABEC. Y gracias porque en Altamira sigue siendo un municipio muy favorecido por mi amigo el gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, y además amigo de todos los altamirenses. Muchas gracias por eso, señor gobernador. Y pues se realizó, les decía, este convenio, y luego nos fuimos, me acompañó, invité al doctor Juan Guillermo. Lo invité a que estuviéramos en el Cebetis, allí habíamos hecho un compromiso de apoyarlos con 8 equipos de aire acondicionado. Ellos nos dijeron, cuando estuvimos ahí, nos dijeron, miran, presidente, nosotros ponemos todo el cableado y todo, que representa alrededor de 300,000 pesos, ya no lo cotizaron. La escuela pone 300,000 pesos, ayúdanos con los aires acondicionados, y así lo hicimos, nos comprometimos y ya se los entregamos. Y después nos fuimos a entregar estas computadoras igual. Ahí la escuela se comprometió, el CETI 78 se comprometieron a poner 50 computadoras y nosotros entramos con 50 computadoras también para los jóvenes estudiantes del CETI 78. Se las entregamos también ese día que estuvimos el jueves pasado. Sí. Y bueno, pues todo esto lo que hace es que tengamos la posibilidad de que nuestros jóvenes estudiantes
que están a nivel bachillerato se preparen mejor cada día y que tengan la posibilidad, y se los ofrecí, de las becas a nivel superior. Lo que queremos es que nuestros jóvenes sigan estudiando, que no deserten, que no dejen su escuela. Termina la preparatoria, ahí tienen su nivel bachillerato en el CETIS 78 y en el CEBETIS, y luego ya no tienen capacidad económica para irse a estudiar a la universidad. Y por eso es que nosotros ya implementamos becas, 1,222 becas universitarias. Pero quiero decirles que ya les di instrucciones a la Dirección de Educación y de Atención a la Juventud para que en el siguiente ciclo, 2023-2024, ¿sí?, volteemos el binomio y apoyemos más a los jóvenes que van a las universidades. Que tengamos la posibilidad de otorgarles, lo estamos haciendo ya, 2,000 pesos bimestrales, es decir, 1,000 pesos mensuales, porque no queremos que por falta de dinero para sus pasajes, pues no vayan a su escuela. Y en este sentido, pues yo estoy seguro que a la hora que lo proponga, ya lo estoy proponiendo a los regidores y síndicos, yo estoy seguro que nos van a apoyar, porque esa preparación que le estamos nosotros apoyando para que la tengan, va a ayudar mucho para que ahora que Altamira se está desarrollando en su puerto, en su sector petroquímico y en toda la industria, pues para que Altamira tenga los mejores profesionistas y tenga la mejor calidad de obra, de mano de obra, para que puedan poder competir a ese nivel y a ese estándar de las empresas que vienen a nuestro municipio, que ya están llegando, más muchas más que van a llegar. Yo les comentaba aquí en el CETIS y en el CEBETIS que lo primero que yo les digo a los empresarios cuando vienen a vernos, que la licencia de construcción y qué bondades ofrece el municipio, lo primero que yo les digo, miren, nosotros les ofrecemos todo lo que ustedes quieran, pero lo único que les pedimos nosotros es que contraten a nuestros jóvenes profesionistas altamirenses. Yo se los pongo siempre como un requisito, ¿eh? Además de esto, de esto, de esto, ¿saben qué? Lo principal es esto. Contrátenlos, denle la oportunidad. Son jóvenes brillantes. Miren, aquí tuvimos dos jóvenes brillantes que estuvieron en Quito la semana pasada. Y cada vez tenemos jóvenes brillantes en nuestro municipio que compiten en los primeros lugares en nuestro municipio, en nuestro estado, y a nivel nacional e internacional. Así que, pues, tenemos todo. Altamira lo tiene todo para poder ser pionero en este tema. Y nosotros vamos a seguir apoyando a los jóvenes, porque le apostamos a la juventud, porque le apostamos a la educación y porque le apostamos a las nuevas generaciones que son los que van a seguir desarrollando este hermoso municipio que tenemos que se llama Altamira. Hay un video, pasa el video. Hoy acabamos de firmar un convenio de colaboración institucional con el ITABEC. Yo le quiero agradecer al doctor Juan Guillermo Mansur. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en este día, por firmar este convenio que es muy importante, porque es el primer convenio que se firma en Tamaulipas, donde el señor gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, inicia el programa de entrega de becas con una inversión de 200 millones de pesos en el estado. Con una inversión, y digo, reitero y recalco y subrayo, inversión, porque lo que se invierte en educación es para beneficio de toda la sociedad. Una inversión, lo informo, porque yo siempre informo en qué se gasta o en qué se invierte el dinero del pueblo. Quiero decirles que esta inversión es de 670 mil pesos, que con todo el orgullo y con todo el apoyo de mi cabildo, hoy venimos a entregárselos a nombre, no del presidente, no, a nombre del pueblo de Altamira. Es para ustedes. De este compromiso de nuestro presidente nacional.
También estuvimos en la Escuela Primaria Estado de Tamaulipas, donde también les aportamos 3 aires acondicionados. La escuela me decían que ya habían instalado 3 más. Y es así como estamos colaborando al 50-50, donde las escuelas aportan la mitad y nosotros, el gobierno, los apoyamos con la otra mitad. Les quiero comentar también que estuvimos en la Escuela Prisciliano Peraza Chagoya. Ahí ya iniciamos la construcción de la cubierta metálica, un compromiso que había hecho en el fraccionamiento Los Mangos. Pero quiero decirles que esta es una techumbre de 23 techumbres que estamos construyendo ya en todas las escuelas que les hacía falta. Y pues aquí ya tenemos las bases, ahí están las estructuras que las iban a montar. Me comentó ahí Bernardo que en 2-3 semanas más ya vamos a poderle inaugurar. Miren, todo ese patio enorme en el fraccionamiento Los Mangos, los niños haciendo sus actividades en el sol. Pues eso ya se va a terminar, ya se va a terminar. Van a ver ustedes en unos días, unas semanas más, les voy a estar aquí anunciando la inauguración de esta techumbre y las vamos a seguir construyendo. Miren, ahí están las bases ya, ya están listas. Ahí va, ya hacen la estructura en talleres fuera de la escuela para no generar algún accidente. Ya nada más llegan, las montan y pues pronto vamos a poder inaugurar esa techumbre en el fraccionamiento Los Mangos y en otras más, 22 más que estamos construyendo. También se realizó, tuvimos una sesión de cabildo, les informo. Los puntos tratados fueron el cambio de nomenclatura, la vialidad Camino Vecinal Santa María Estación Colonia por el nombre de Camino a la Transformación. Esto respetando lo que ya se tiene, donde está Felipe Carrillo Puerto, donde está Santa María, donde está Unidos Avanzamos, esa parte que está poblada, ahí lo dejamos como está el nombre. A partir de Unidos Avanzamos, donde ya es una brecha que va allá a Estación Colonia, pasa, que llega por la termoeléctrica, ahí aprobamos ponerle el nombre de Camino de la Transformación, Caminos Interejidales, que ya están también ahí funcionando. Ayer que llovió, le pedí a Tomás que me checara, porque él vive en checó Tomás ahí la vialidad. ¿Cómo está, Tomás? Excelente. Está bien, no hubo. Se compactó más con el agua y no hubo ningún problema. Ese material que les digo es producto del dragado del puerto industrial que nos está aportando y la Cipona nos lo está donando. Nosotros tenemos la excavadora propiedad del ayuntamiento cargando allá en el puerto y ese material no lo traemos para acá. Con camiones propiedad del municipio. Y pues estamos avanzando bastante, bastante en los caminos rurales. Muy bien, pues también les quiero comentar que tuvimos en la sesión de Cabildo otro punto muy importante, la suscripción de los programas microcréditos de Impulso Económico Altamira con una aportación de 5 millones y 10 millones respectivamente. Es decir, fíjense lo que aprobamos, la trascendencia de lo que aprobamos en la sesión de Cabildo pasada, por unanimidad, 5 millones aportación del municipio, 5 millones al programa de microcréditos. Con esto se acumula una bolsa de 5 millones más por parte del gobierno del estado y sumamos 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos nos van a servir para créditos, para las microempresas, micronegocios. Por ejemplo, el que vende las gorditas, por ejemplo, los que tienen negocios pequeños, que necesitan un impulso, un apoyo económico. Esto lo vamos a hacer a través del Fondo Tamaulipas. Y también les comento que en la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, aquí que está aquí en el Complejo Administrativo de la Retama, ahí van a estar los funcionarios públicos estatales del Fondo Tamaulipas, que son los que van a operar los créditos. Entonces, desde Altamira, desde aquí, desde nuestras oficinas, vamos a ser promotores de la inversión para esos pequeños negocios. Esos fueron 5 millones de pesos. Pero aportamos además 10 millones de pesos más. Fíjense. Estos 10 millones de pesos ya estamos hablando para otros negocios ya medianos, dentro del margen de los negocios que ya están encarrilados, que requieren mayor inversión y mayor nivel de crédito. Con esta inversión de 10 millones de pesos que hace el ayuntamiento,
se multiplica 17.4 veces más por Nacional Financiera, y entonces tenemos 174 millones de pesos para promover la inversión y la generación de empleos. Esto ya lo aprobamos en el Cabildo. Bien, esta semana vamos a partir de que lo aprobamos, ya se está elaborando el convenio respectivo, tanto con Fondo Tamaulipas, Gobierno del Estado, y Fondo Tamaulipas Nacional Financiera, para que firmemos un convenio que también deberá ser aprobado por el Cabildo, y entonces, a partir del próximo mes, pues ya vamos a poder tener ese impulso enorme de promoción de financiamiento para las pequeñas, medianas y grandes empresas que tenemos en nuestro municipio. De esta manera, estamos cumpliendo con un programa que está en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, promover la inversión, la generación de empleo, desde el ayuntamiento, porque nosotros se me acercan y me dicen, oye, necesitamos que nos prestes para una cooperativa. Lamentablemente, el gobierno municipal no tengo facultades para distraer recursos públicos para un préstamo, no, ni así sea personal para un empleado municipal, o así sea para una cooperativa, o así sea para alguien en particular. No tengo la facultad de poderlo hacer, porque el dinero público es para, su nombre lo dice, para atender los servicios públicos, pero no para cubrir necesidades personales o de alguna organización. Por eso es que nosotros aprobamos estos 5 y 10 millones, en total 15 millones de pesos, de recursos municipales que entran a estos fondos, y entonces sí, vamos a poderles gestionar con esos recursos los créditos que se requieran y que se necesiten. Y el ayuntamiento va a ser el aval, el ayuntamiento va a ser el que determine a quién se le da y a quién se le apoya en función del conocimiento que tenemos nosotros de las organizaciones sociales que tenemos en el municipio. Así que pues es una muy buena noticia, excelente noticia que les doy hoy, y que esto fue aprobado por el Cabildo, y pues ahí estuvo la directora Claudia Fernández compareciendo con nosotros, también el contador Regino Vázquez Vega, tesorero municipal y personal a su cargo. Toda esta sesión de Cabildo está en las redes sociales, ¿eh? Si ustedes la quieren consultar, se meten a la página del gobierno de Altamira o a mi página Armando Martínez Manríquez. De ahí pueden darle seguimiento a todo esto que les estoy comentando. Todo transparente y todo informando como debe de ser, como les digo. Ya eso que antes todo se hacía en oscurito y que nada se informaba, no hombre, ahí está, redes sociales. Es la sesión que tuvimos, ¿cuándo fue la sesión? El viernes tuvimos la sesión. Váyanse a mi página. ¿Qué pasó, regidores? Ya están dormidos, ¿qué onda? Fue el jueves. Ah, bueno, fue el jueves. Jueves 11 de mayo. Ahí estuvimos en la sesión, que por cierto, salimos ya como a las 10 de la noche. También trabajamos, los regidores síndicos, no crean que no, también. Y bueno, pues están todo detallado puntualmente, qué fue lo que aprobamos y todo lo que tiene que ver con esto, que va, es algo muy bueno. También les quiero comentar que, no sé si está ahí la invitación que me hicieron, que ahora ya llevo hasta más experiencia con lo que nos sucedió con la draga. Fíjense nada más. Anoche me decían, oye, ¿y no sería un sabotaje? Porque, oye, está muy raro el tema, está raro. Pues, ¿cómo tenía 12 años la draga en el agua? ¿Y cómo la tuviste aquí, la trajiste desde la Laguna del Cedro para acá? ¿Y cómo, pues de repente le entró agua? Pues, no descartamos, ¿eh? Todo puede ser, porque ya ven que... No. Pero bueno, vamos a checarlo. Ah, les comentaba. Entonces, fíjense que... A ver, ¿está ahí la invitación? ¿Sí está o no? También lo tratamos en el Cabildo. Aunque les voy a comentar algo. Es una invitación que me hacen para
en un séptimo foro internacional de ciudades sustentables, ¿verdad? Sustentables y sostenibles, ¿sí? Donde voy a participar, le pedí la anuencia al cabildo, ¿sí? Porque pues también tengo que pedir permiso, no crean que me mando yo solo. Ya me voy a ausentar del país, imagínense, pues tengo que decirles a ellos también. Y pues yo les pedí 5 días y el cabildo me decía que por qué tan poquitos, que me fuera de Perú unos 15 o 20 días. No sé por qué. No. Y los directores opinaron que 1 mes. Pues no sé por qué, digo. ¿Por qué? No, ahí tengo una imagen de unos ahí, servidores públicos, en el que estábamos en el festejo del Día del Maestro. Tengo una imagen donde estabas ahí dormidos y ahí todo. No. Las juventudes de hoy. ¿Sí? Pero no. Son 5 días nada más. Son 2 de viaje y 3 días que voy a estar allá. Vamos a. Ahí está en redes sociales también. No, la carta no apareció. ¿No está? Pero no está aquí. A ver. Se las quiero leer, porque la verdad que eso me llena de mucho orgullo. Que nos estén considerando así de esa manera. Bueno, mientras que la ponen, también quiero decirles que entregamos unidades a obras públicas nuevas, camionetas. Estamos comprando camionetas de esas de 2 personas y que tienen su cajita, muy económicas. Ahí el tesorero informó también está en las redes sociales. ¿Cuánto costó cada camioneta? Ahí está en las redes sociales. Todo transparente, ¿eh? Sí, y entregamos 3 a obras públicas y 1 a sistemas. Ya anteriormente habíamos entregado a desarrollo urbano, ya habíamos entregado a otros también. Pues aquí está la carta, miren, se las voy a ver si se las alcanzo a leer. No, me la hubieran puesto aquí para. Ahí está. Fíjense nada más, vean arriba. Séptimo Foro Global Ciudades Sostenibles de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es de la Organización de las Naciones Unidas. Instituto de Mejores Gobernantes, rgredgobierno.org y Organización Mundial de Ciudades Sostenibles. Dice Armando Martínez Manríquez, presidente del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, México. La Organización Mundial de Ciudades Sostenibles, el Instituto de Mejores Gobernantes, AC, y la Red de Gobierno, en base a la sobresaliente gestión, tenemos a bien informarle que se ha resuelto invitarle como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles. La Organización Mundial de Ciudades Sostenibles tiene como objetivo implementar las mejores prácticas de tecnología, cuidado del agua y sostenibilidad ambiental para las ciudades. Toma de protesta, se le convoca a tomar protesta como embajador de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles 2023 en el marco del séptimo Foro Global Ciudades Sostenibles del 23 al 26 de mayo en París, Francia. Alianza Estratégica. Todavía le estoy pensando, no se crean. Dice, con la finalidad de sumar esfuerzos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se plantea el desarrollo de esta séptima edición del Foro Global Ciudades Sostenibles. En este contexto, le invitamos a participar con el gran compromiso y responsabilidad que le caracteriza para lograr los mejores resultados en beneficio del medio ambiente y la convivencia social. Y me dan la confirmación. Después me mandaron otra carta donde me dicen que me incluyen en la participación. Fíjense, voy a tener una participación. ¿Cuánto, Claudia? ¿De cuánto tiempo? El día 25 de mayo de 20 minutos, donde me incluyeron en el programa, ya que les confirmé. ¿Saben qué? Ya el cabildo me autorizó, pues resulta que me confirmaron para que les dé una plática, no lo quiero llamar así como una conferencia, plática, acerca de una ciudad sostenible a partir del reto del agua, de lo que es el recurso agua. Entonces, estamos siendo ejemplo, acuérdense que ya estuve en Miami, también, Miami, Florida, también explicando el tema de lo que la recuperación que estamos haciendo, porque en la Agenda 2030, que se estableció hace ya algunos años, el tema del agua es un tema fundamental,
Pero lo que estamos haciendo nosotros en Altamira, el esfuerzo que estamos haciendo, ha hecho resonancia no a nivel, a nivel Tamaulipas y a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y pues yo le agradezco al, al cabildo que me dieron el visto bueno para asistir, ¿verdad? Este, no, son 3 días nada más, ¿eh? Y 2 días de vuelo, nada más. Una ciudad sustentable a partir del recurso. Y como yo todo hago transparente, pues lo voy a transmitir en vivo. Te lo voy a transmitir en vivo, ¿eh? No sé la hora, qué hora sea allá y qué hora sea aquí, no lo sé. ¿Sí? Pero ya Claudia se va a encargar de eso. Ya les dirá la hora exacta, la hora de París y la hora de aquí de Altamira, ¿no? De México, ¿no? Son 7 horas de diferencia, pero ya nos dirá en qué momento voy a tener la participación. Se lo voy a compartir a todos ustedes, como lo hice también la participación que tuve en Miami. Y pues vamos a seguir representando siempre para poner Altamira y promoverlo. Llevo además un cuadernillo que tiene las ubicaciones de las principales localidades de la ciudad, el puerto de Altamira. Aprovecho para promoverlo como lo hice en Miami, que estuve en los 3 puertos principales con los directivos de los 3 puertos principales de la ciudad de Miami, y siempre hablando de nuestro puerto, de nuestra ciudad, de nuestras costumbres, ¿sí? Y pues esto voy a difundir entre los demás países, este cuadernillo, que habla no tan solo de Altamira, habla de toda la zona conurbada, Tampico, Madero, Altamira, y que pues nos acerque más a los mercados internacionales. Hay una empresa francesa, la General Electric, que tiene intenciones también de venirse a Altamira. Pues va a ser una muy buena oportunidad para que, en mi caso como ayuntamiento, como presidente municipal, pues ellos siempre nos vienen a buscar para ver qué les podemos ofrecer. Nosotros donde intervenimos pues es en la licencia de construcción, donde intervenimos pues también es en el impuesto predial, donde intervenimos nosotros es pues en la conciliación de intereses de los sindicatos para que tengamos una paz y tranquilidad laboral, donde intervenimos nosotros es en la seguridad también. Ya les comentaba el lunes pasado que Altamira, Tampico y Ciudad Madero somos la zona conurbada con más seguridad que tiene el país. Y además también, no sé si les comenté la semana pasada y si no se los comento, tuvimos la reunión de la mesa de seguridad. No se los comenté porque de aquí me fui a la mesa de seguridad. Y en la mesa de seguridad ciudadana, ¿qué creen? Está demostrado, está ya reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Fíjense, el gobierno de los Estados Unidos emite alertas para decirnos, a decirle a los ciudadanos americanos dónde pueden venir y dónde no pueden venir los ciudadanos americanos a nuestro país. Y en esta ocasión, la última alerta de seguridad que emitió el gobierno de Estados Unidos para sus ciudadanos americanos, fíjense, habla del estado de Tamaulipas, San Luis Potosí, igual, lo que siempre han puesto ellos. Pero ahora, en esa alerta introdujeron una modalidad por primera ocasión, donde están señalando ciudades sí y ciudades no. En el caso de Tamaulipas, establece el Estado como una, le dice a los ciudadanos que tengan cuidado para el Tamaulipas, pero en el caso, dicen, en el caso de Tampico, Madero y Altamira, sin problema los ciudadanos americanos pueden venir a viajar con todas las garantías de seguridad que tenemos. Entonces, eso es lo que hemos trabajado conjuntamente Chucho Nader, Adriano Ceguera y un servidor en el tema de la seguridad, coordinándonos muy bien con la Guardia Estatal y con las demás dependencias. Y eso nos ha dado muy buen resultado. Miren, por ejemplo, ayer en el Estadio de Tamaulipas, con todo y lo que sucedió en Zacatecas, aquí una total tranquilidad. Y también en los eventos masivos que hubo en Tampico, con el Bicentenario, en Ciudad Madero por sus 99 años de fundación de su ciudad, y en Altamira con nuestros 274 años, estuvimos más de 2 de la mañana ahí en la unidad deportiva, abierta completamente a todo,
una tranquilidad absoluta aquí en la plaza, en la adictiva, 11,000 personas, una tranquilidad totalmente de paz. Y eso es la labor de nosotros, irle a decir al mundo, en Altamira tenemos un puerto de altura, en Altamira tenemos agua suficiente, en Altamira estamos trabajando por las ciudades sostenibles y sustentables, en Altamira hay paz laboral, aquí se fue manifestado el 1 de mayo, donde un desfile de más de 10,000 trabajadores, encabezado por el señor gobernador del estado, una paz y una tranquilidad absoluta. Claro que si hay demandas de los trabajadores, claro que las hay, en todo el mundo las hay, pero de que si todos se encauzan y se hacen a través del diálogo y se busca la conciliación, el respeto, eso existe en Altamira. Bueno, todo eso hay que irlo a decir, hay que irlo a exponer, para que Altamira sea un foco que ya lo es, pero que tenemos que exponenciarlo aún más y que Altamira tenga un crecimiento del que ya no se va a poder detener y que en mi caso como presidente municipal y primera autoridad del municipio, pues me corresponde hablar de las bondades de Altamira. Ayer que estuvimos acá, que fui a inaugurar el torneo de béisbol de la Liga de Miradores, cuando venía de regreso vi que estaban trabajando ahí en el puente de la Esperanza y de pasada hice un en vivo ahí, comenté, miren, domingo y trabajando, restaurando, y ese puente que pues ya tenía muchos años ahí, ahora para este año, para fin de año, nos ofrece la Cipona que nos lo va a tener. Y toda esa capacidad que tiene Altamira, hay que decirlo, hay que exponerlo, hay que difundirlo. Y a mí si me dan oportunidad en este tipo de foros, pues bienvenido, vamos a hacerlo, porque la política municipal tenemos que llevarla a una política nacional e internacional. ¿Para qué? Para que podamos atraer inversiones y no le dejemos todo al señor gobernador o al presidente de la República, sino también nosotros coadyuvemos al desarrollo de nuestra ciudad. Esa es una de las funciones que yo tengo y con mucho gusto lo hago, porque sé que de esa manera vamos a seguir impulsando a nuestro municipio a los lugares primerísimos a nivel, no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Fíjense nada más, que ya la tenemos editada, ¿eh? No la editamos para este viaje, no, la tenemos ya preparada. Vienen embajadores, vienen diferentes inversionistas extranjeros y les damos la revista. Está, como lo dice Claudia, está en inglés y también está en francés. Así que pues aquel que o aquella que hable francés, que me diga para que me acompañe, para que me ayude a interpretar, para interpretar el francés. No, ya me dijeron que vamos a poder en el tema de español, yo lo voy a presentar en español, la ponencia que llevo, y la voy a compartir con todos ustedes para que me ayuden también a replicarla y siempre buscando poner en alto a nuestra querida ciudad de Altamira, Tamaulipas. Y quiero decirles que mi esposa también fue nombrada, invitada, ¿verdad? Y pues también ella tuvo un reconocimiento el año pasado como de los DIF mejor posicionados a nivel nacional. Y quiero decirles que me invitaron porque sigue estando en un estándar muy alto de calificación ciudadana. Pues muchas felicidades, amor, porque el trabajo que estás haciendo, la verdad que es de primerísima calidad. Pues quiero agradecerle también a mi amigo, el empresario, el ingeniero Antonio Martínez Nimenfal, y Peco, gracias Toño, gracias porque él nos está ayudando con los buzos profesionales que él tiene conocimiento y todo, y los empresarios, como les digo, sumándose con nosotros, y eso me llena de orgullo y de felicidad de que no estamos solos, tenemos también la mano amiga de la gente que produce, que está en Altamira, que le interesa Altamira, la Ciponda, por ejemplo, luego. Ayer tuve una,
un comentario con el vicealmirante Pablo de la Primera Región Naval, me ofreció todo el apoyo también, lo que se requiera, buzos, lo que se requiera de equipos para contener aceites o todo lo que se requiera. La verdad que muy bien las dependencias estatales, federales y municipales, y también a los señores empresarios. Pues muchas gracias, Toño, por eso, te agradezco mucho. Muchas gracias. Y bueno, ya para concluir, porque ya está la mañanera, ya para concluir nomás les comento que tuvimos el Día de la Enfermera, ya lo comentó mi esposa Rosy, también con la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado firmé un convenio de colaboración para el desarrollo y funcionamiento de los comedores de bienestar social. También les comento que, aquí rapidito, les comento también la celebración, ya lo dije, del Día del Maestro, 3.500 maestros, muy bien, entregamos reconocimientos por 25, 30 y 40 años de servicio y la Medalla del Mérito Educativo a la maestra María de Lourdes Briceño Martínez con 43 años de labor educativa. Rifamos diversos regalos, ya lo comenté también. Felicidades a la maestra Nidia Abigail Ramírez Pérez, perteneciente a la Escuela Secundaria General número 2, Joaquín Contreras Cantú, ubicada en Fraccionamiento Los Prados. ¿Sí? ¿Y hay un video? Miren nada más el carrito que se llevó la maestra. El haberme otorgado esta medalla por mis 43 años de servicio y por toda la trayectoria que tengo al servicio de la educación en Tamaulipas y 40 años aquí en el municipio de Altamira, en este progresista municipio de Altamira. Ta, 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 ta. Ahora sí, aquí está. El carro se va al número 3069, Nidia Abigail Ramírez Pérez. La verdad que la pasamos muy bien con las maestras y con los maestros. Es un justo reconocimiento a la labor que hacen. Ellos son los que están al frente de los grupos, son los que están orientando a los jóvenes desde la niñez, desde el kinder, están orientándolos. Yo tengo muy buenos recuerdos de mis maestros y maestras que me dieron clases y nos fueron formando, nos fueron educando, nos fueron preparando para hacer lo que somos ahora. Así que pues muchas felicidades hoy en su día y pues sigan siendo los aliados del ayuntamiento, porque es lo que nos permite mantener la tranquilidad, la paz, la convivencia familiar, y es lo que nos da la fortaleza que ahora tenemos como municipio. También les quiero comentar que estuvimos ahí, ya les dije, ayer en el torneo municipal con 14 equipos deportivos. Ahí es muy importante ese campo, está en muy buenas condiciones. Ahí me pusieron a pichar, algo que no hacía desde hace 50 años, porque cuando estaba en la secundaria era cuando estaba ahí en el tema del béisbol. Pero miren, la camisa que tengo fue la que me dieron aquí ahora que le mandamos una camiseta de esas al señor presidente de la República. Y muy contento con estos equipos. Ahí ya tenemos muchas acciones, les dimos unas pelotas también ahí a Jorge Hotza, y le agradezco su atención de invitarme, y pues muy contentos todos, las familias también, y es lo que tenemos que promover, este tipo de eventos que son los que hacen que tengamos una convivencia familiar y además también pues que tengamos la posibilidad de,
de vivir sanos y estar bien con la salud física, mental y la salud social. Muy bien, pues creo que es todo ya para que estemos en la mañanera acá del señor presidente, y pues les agradezco mucho su atención y un abrazo para todos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Sí, a ver los directores, por favor, para acá, por favor, para ver las solicitudes que tenemos.